Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy os voy a traer un mazo de Forestal Agro, que básicamente ha cambiado muy muy poquito con esta nueva expansión. Realmente lo que han hecho es perder cartas, pero no se le han agregado cartas nuevas, por lo menos esta versión. Hay algunas versiones que sí se han metido la carta esta de Shanna, pero se ha demostrado que Ariana realmente ahora mismo hace mejor función, porque también te da un removal y además el removal te sirve como daño extra, ¿no? Incluso vale un poquito más barato el removal. Pues ese es el mazo, un mazo Forestal Agro que va bastante bien con algunos de los mazos Tier 1. Es un mazo muy, muy rápido, muy, muy agresivo. Y vamos a echar unas partiditas con él, a ver qué tal. Nigromante. El rey de los insectos puede ser una carta interesante. Al ser segundo, la mediada sin nada más, y Piria no. Algunas personas juegan el 2-1 en turno 2, así que puede estar bien el rey de los insectos. Me voy a quedar, venga. Vale, tenemos un goblin. Tenemos además el halconero. Vale, ya va mejorando un poquito la cosa. Veamos si él tiene turno 1. Puede jugar goblin. ¿Alguna cosa? ¿Algún 1-1? No. Pues nada. Yo sí tengo un goblin. Y ahora podemos hacer turno 2 incluso la encantadora de hadas. Vamos generando unas poquitas de hadas. No va a hacer nada. Pues nada, mucho mejor para mí. Si le puedo presionar. Uf, esto es muy bueno. Pero vamos a hacer esto. Ya no creo que me falte mano en toda la partida. Ahora puedo hacer esto. Lo puedo jugar al arconero. Y un par de hadas. Esto es bastante bueno. Vete de Fran. Curioso. Muy curioso. Esto lo puede ignorar. No debería ganar a nada. Lo va a tener que suicidar a él. Pero también es cierto que se lo puede matar. Vale, lo vamos a matar. No me complico. Limpiamos la mesa. Seleccionamos. Él no tiene mesa ahora mismo. Quizás este halconero lo tenga que evolucionar simplemente para ganar el ave rapaz con capacidad de matar. Otro dasos. Ya me estoy rayando un poquito. Y por ignorar su mesa. Vamos a ver, podemos pegar aquí. Es cierto que si lo mato le estoy dando muchas sombras, pero es cierto que si se lo dejo vivo, se lo puede sacrificar. Ya he matado. Ya ha parado a punto de daño ese bicho. Y no sé hasta qué punto es bueno. Pero sí, puede estar bien. Pues no tiene nada. Ha tenido que tener una mano muy mala. Pues vamos a echar otra partida, ¿no? Esto ha sido muy cortito. Vamos a seguir jugando. Vale, tenemos una Erika. Vamos a intentar ser muy agresiva. Poblar la mesa y que él no pueda hacer nada contra eso. Red de los insectos con el fuego antiaéreo me gusta. Pero yo quiero más cositas. Vale, arconero. Ser segundo es malo, ¿vale? Cuando juegas este mazo, normalmente es muy malo ser segundo. Mira, esto está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Porque no tengo turno 1, yo sí tengo turno 1, es bastante bueno. Ya podemos limpiar. No es la mejor jugada del mundo, pero podemos limpiarle eso.
Yo creo que merece la pena. Dejo un 1-1 en mesa. Hagamos nada ya. Matamos a ese bicho tan molesto. Puedo hacer trabajo favorable. Sin más, al menos ha sido bajar un bicho y matar a otro. Cierto que solo he puesto un 1-1, que no es lo mejor del mundo. También se me va a atascar un poco la mano porque tengo aquí este. Eso es lo peor que me puede entrar. El arconero es malo porque le doy también el trade. Vamos a hacer así. Limpiamos. Pajarracos, estos vendrán siempre bien. Ah, puedo jugar un esclavizador de hadas, que es muy malo. Tengo que hacerlo, aunque sea malísimo. Tengo dos. Mira, están mejor. Es mejor. Pero lo voy a hacer con esto. Vamos a hacerlo así. Tengo otro. No creo que sea necesario. Esto le puede asustar y se voy, tengo que tradearlo. Estos dos con guardia no han hecho mucho daño. Tampoco he tenido una mesa muy buena para empezar. Esta partida tiene pinta de que no va a salir bien. Desgraciadamente para mí esta partida no va a salir bien. Estoy robando además muy mal, todos los costes altos. Cuarto. Está protegiendo muy bien. Ah, se va a proteger todavía mejor. Tampoco pretendía matarlo con hechizo. La jugada después pues, porque lo da la gana. Bueno, porque lo da la gana, no, porque si no se ha tirado el aumento, claro. Bueno, pues justamente esto me ayudaba. Eso va a ser que no. Vamos a ver. Vamos a jugar esto. ¡Hazlo así! Como veis, él está controlando la mesa y posiblemente yo ya no puedo hacer nada. Porque él va a sacar bichos muy fuertes y yo ya me quedan bichos muy débiles. Uno de los problemas es que he sido segundo, y otro de los problemas es que la mano no ha acompañado, ¿vale? He sido segundo y no me ha tocado Lene. Pues nada, me mató. Madre mía. Para que luego digan que el mago para estar agro es rápido. Nah, no puedo hacer nada en toda la partida. Vale. Daria. Contra Rúnico no deberíamos tener problemas contra ninguno de sus mazos. Somos muy rápidos. Deberíamos poder ganarle. Somos primero, eso es bueno. La elfa estelar es buena, pero es que los costes 2. No tener costes 2 sería demasiado malo. Así que me quedo con mi coste 1. Ahora cojo un coste 2. Y va, uff. Encima tengo esto. Voy a ver cómo cambia mucho. Puede ganarme, ¿vale? Puede tener el área de 2. Puede realmente tener muy buenos removals. Justo para matar a mis bichos. Pero normalmente yo empezaré a llenar mesa. Y él va a llegar un momento que no pueda con esa mesa. Si eso pasa, pues posiblemente le gane. Nada más que por la presión. Ahora luego tengo el hombre hoja. Que me puede venir bastante bien.
Él empieza a limpiar. Es muy molesta para él porque... yo estoy soltando simplemente a Dita. Y él tiene que gastar removal de coste 2 o 3 a veces en un 1-1. Lo cual es muy malo. Puede que lleve la área de 2. Si lleva la área de 2, eso es perfecto para él. Aunque no te creas, porque en este emparejamiento, si la piensas, contra este mazo que te rompa eso no es vital. Vale, ahora hay varias jugadas. La más segura es esta. Me protejo del área de 4 y pongo una buena mesa. Pero yo creo que voy a hacer la jugada más segura. Si me limpia con un área, al menos me queda entre uno. Y el siguiente turno jugamos al hombre hoja. Aunque solo proteja a un bicho o dos, suele compensar. Bueno, realmente me merece la pena el hombre hoja. Solo voy a proteger dos bichos. Y no lo puedo matar con una evolución. Yo creo que no. Yo creo que me merece más la pena jugar esto. Jugar otra. Llevarlo así. Bueno, simple. Ya con la evolución me protejo del área. Se quedaría este 3-1. Y así tengo una mesa muy muy buena. A ver, si tiene un 2-2 puede matar algo. Lo evoluciona mientras de uno. Tiene un hechizo, es lo mismo. Ahora un hechizo mágico. Y ahora aquí viene ya... la podemos hacer de varias formas. Una de Piria. Piria es muy buena. Y lo mato ya en el siguiente turno. Otra es con el hombre hoja. Que proteja a mis bichos. No me... a ver. Voy a contar porque lo voy a matar. Letal. Serían... esto metería 6 más 2, 8. Le dejaría 2. Con Impiria le hago menos daño. Pero... lo dejo a 8. Que también es letal. Esto quizás sea más seguro. Porque este bicho no lo puede matar de ninguna forma. Ahora, deja 7 realmente. Lo mataría con mi piria evolucionada. No tienen nada para matar bichos escondidos. Por lo menos que yo recuerde. Típica carta, destruye un bicho aleatorio. Lo mismo lleva alguna, ¿no? Pero no la suelen llevar. ¿Vale? El pendiente. Ahí, ¿veis todo lo que está robando? Realmente está teniendo una mano buenísima. Lo que pasa es que este mazo es tan rápido y esta carta puesta son tan abusivas que vale, caen sacando un 9-9 en turno 6 se está protegiendo, pero... no. Vale, otro runico. No, como sea como el otro. Uf, qué buena mano. Me la quedo. Somos segundos. Como he dicho al principio del vídeo, ser segundo siempre es malo. Turno extra pegando la cara es un turno extra pegando la cara. Esto. Este turno podemos jugar el halconero.
Me encanta, no hace falta. Mira, mira, es un Dirlune. Dirlune no vamos mal. No vamos bien como con el otro mazo. Pero no se va mal. Va, va, simplemente voy a jugar este. Ahí no me puede limpiar, así que vamos a pegarle fuerte. ¿Eh? Ah, pues este vídeo va a ser el vídeo de los surrenders. Está roto Forestal Agro, pues la gente ya directamente se rinde. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Creo que habéis visto el potencial de atracar, que eso es interesante. Si os salen muchos rúnicos en general, este mazo es bastante, bastante rápido y así que la suele destrozar. Y nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, podéis seguirme en YouTube para saber cuándo subo nuevos vídeos y suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.